Queremos hablar. Queremos ver. Hasta la vista, baby. Queremos mostrar. Queremos oír. La crisis de la ley política chilena. Un medio para ti en todas las frecuencias. Esto es Chahual. ¿Qué tal, amigas y amigas, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Alegres, los del Cerro El Litre, Alegres, los del Litre TV, en vivo y en directo, otro viernes más. Hoy viernes, a ver, vamos a chequear de inmediato, viernes 25 de septiembre, estamos en vivo nuevamente desde casa en otro viernes más de cuarentena para poder acompañarles y para llevarles la cercanía del club, para llevarle las historias, para llevarle las anécdotas, para llevar las novedades también de nuestro querido club, el Litre, a todas las amigas, a las socias, a las jugadoras, a los jugadores, a los amigos del club, a los vecinos, a las vecinas, a toda la gente que se conecta con nosotros a esta hora a través del Facebook, a través de YouTube, también en nuestra transmisión en el canal oficial de Chahual TV y también en el canal de El Litre Club Deportivo. Así que sírvase conectar, comparta también la transmisión después de esa tremenda intro. Estamos pero ya más que listos, gracias a todo el equipo que está detrás, después de este espacio por el 18 que tuvimos, harta celebración, harto de pasarlo bien, así que ahora nos juntamos nuevamente a esta horita de programa que tenemos, como todos los viernes, grandes invitados, y como siempre, no estaré solo porque me acompañan mis compadres, mi comadre, panelista. Le dejo entonces para hacer la presentación a nuestra queridísima, y que pase por favor y le brindamos el aplauso virtual a nuestra queridísima Karen Vázquez, por favor, que pase a pantalla a acompañarme en este Alegres Los del Litre. ¿Cómo estás? Hola, querida? Hola. ¿Cómo va? Hola, bien, Robert, ¿y tú? ¿Todo bien después de este tiempito ahí de descanso, ahí por el 18? Excelente, excelente, sí, muy bien, igual echándolos de menos. Sí, pues ya se había hecho ahí costumbre el viernes estar ahí conectados. Sí, la verdad que sí. Exactamente. Oye, y como es habitual también tenemos otro acompañante más, porque somos tres en este Alegre Los del Cerro El Litre, y le damos también la más cordial bienvenida a nuestro amigo Migue, por favor, para que pase también a hacerse parte de la transmisión. Migue, ¿cómo estás? Hola. El aplauso virtual. Muy buenas noches a todos. Hola, Migue, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Master? ¿Cómo va? Todo bien. ¿Y ustedes cómo han estado? Bien. Bien, bien, bien. ¿Cómo estuve esa semana dieciochera? Pero porque yo creo que algo se hizo, pero no fue con la intensidad de años pasados, pero no fue lo mismo, se pasó bien en familia. Claro, hubo movimiento telúrico. Claro, que es lo importante. Sí. Se juntaron todos los arros, me imagino. Y no se puede, porque es mucha gente. Eso es terrible. Pero sí, lo importante es que se pasó bien, que es lo importante. Exactamente. Bueno, hubo ahí 18 distinto, pero algo se hizo igual, ¿eh? Para despejarse un poco. Sí. A un liviano tú no le vas a sacar nunca la alegría, así que algo tiene que hacer. Algo exactamente. Siempre sale algo. Siempre. Siempre se puede hacer algo, ¿ah? Sí, sí. ¿Alguna cosa especial que hicieron para el 18? ¿O fue solo asado y pasar la sed? ¿Bailar cueca? Yo por lo menos, yo no tomé. Exacto.
Ah, muy bien. Claro, porque yo tomo los viernes nomás. Yo tomo para montar el programa, entonces no tomé hasta hoy. Recién. Pero nada más. O sea, Miguel, no mienta. Hice un asado, me tomé un té, ¿cachai? Como nuestro invitado del último programa. Entonces, no tomé nada hasta hoy. Porque yo, como les digo, solo los viernes tomo los un poquito viernes de cerveza, ¿no? Pero eso, corresponde. Bien relajado, bien tranquilo. Ah, ya. Sin salir y volverse loco, tranquilo. Maravilloso. Pero, relajado. ¿Y ustedes, cómo estuvo? No te creo, Miguel, no te creo. Sorry. Pero acaba más posible. El primer comentario que me creo, le damos previo. Miguel. No me cree nadie. Ah. No me cree nadie. No, eso a otro con ese cuento, Miguel, alguien que no te conozca. A otro perro con ese hueso. A otro perro con ese hueso. Qué mala imagen, qué mala imagen tienen de ahí. Karen, ¿qué tal ahí estuvo el 18, la celebración? ¿Qué tal? Mira, bueno, tranquilo, con la familia, pero tranquilito. Eso. Nada del otro mundo. Quitadito de bulla. Súper tranquilo. Como una buena niña. Muy bien, maravilloso. Ok, ok. Miguel, tú cállate. Okay. Estoy, Te porta más bien, ¿eh? Claro. A otro perro con ese hueso, ¿cómo decía? Maravilloso. Oye, estamos en vivo en nuestro séptimo capítulo ya. Empiezan a llegar los mensajes precisamente. Nadie te cree, ¿eh? Nadie te cree. Nadie te cree, Miguel, ¿viste? No te creo, pero ya, bueno. Era de esperarse, ¿eh? Igual, salud para todos, gracias. Sí, salud para toda la gente que se conecta ya con nosotros. Que mira, agüita, mira qué sana. Agüita también, como siempre. Ah, pero hagamos el brindis mejor ahí todos juntos, pues, ¿eh? Mejorcito. Ay, saludcita al tiro mejor, de inmediato. Mejor, cierto. La gente que ya salud, está salud. Por otro salud. Capítulo más. Seguimos avanzando y cada vez mejorando. Ojo, ojo. Eso cada mismo. Vez, tal cual. Toda constante mejoría, que es lo importante. Que bueno. Exactamente. Y estamos en vivo por YouTube también. Exacto. Así que se puede suscribir para de aquí en adelante no perderse ningún capítulo de lo que vayamos haciendo en este Alegres, los del Litre, porque tenemos invitados también el día de hoy. Vamos a tener hartas historias, yo creo, harto para reírnos, harto para compartir con quienes nos escriben. Ya nos escribió por ahí Magali, también Manuel dice buenas noches a todo el panel, un fuerte abrazo y un besito desde la distancia en Barcelona, España. No sé si tienen ahí acceso para leer algún saludo. Elito, besito. Besito, Elito, para ti. Tenemos sí, saludos. Pues. Aquí tengo... Él los ve todos los programas. Aguilar. Oye, oye, yo tengo que contar algo, ¿ya? Allá hay 5 horas de diferencia, ¿ya? Elito, imagínate, la hora que es... Pero él, para poder ver el programa, pide turnos de noche para podernos ver. Imagínate el sacrificio que hace. Mira. Qué bueno, qué bueno. Así que besito, Lito. Estamos al habla. Yo tengo un saludo de Ivette Aguilar, también siempre nos ve desde Estados Unidos. La Ivette saludos, nos ve todos los programas. Bien, saludos para allá. Un saludo y un abrazo a Ivette. Exactamente. Oye, un saludo para mi mamita también que está conectada ahí viendo desde ahí adentro el programa. Un saludo tampoco, ¿no? Tu mamá también, pues tu mamá todos los programas. Exactamente, sí. Saludo a la Chela. Bien, vamos a seguir entonces. Vamos a ver qué más. ¿O van a leer alguno? Creo que tenemos Marco Antonio. Acá, sí. Marco Antonio Zamorano. Saludos ¿tú lo lees, a todos los librianos de corazón. Ya va. Yo lo leo. Saludo a todos los litreros de corazón desde Vía Alemana, encerrado por pega en cuarentena preventiva. Uy. Mira. Ojo, ojo. ¿Ah? Pero. Salga todo bien, ¿eh? A cuidarse. Sí, quiero que no sea nada grave. A cuidarse nomás. Espero que este día le podamos dar alegría. Un poquito de alegría. Exactamente. Exacto. Tal. Es la idea. Osvaldito Martínez, mira, saludo a todos. Para ti también, Osvaldito. Saludo. Exactamente. Nuestro panelista suplente. Y pues, está ahí, ahí, atento. Luis Eduardo González Loyola dice. Buena Choromigue. Mira el Lucho. Compadre Lucho.
De aquí, oh, somos coterráneos con mi compadre Lucho. Mando un abrazo a usted y a su familia, amigo, querido amigo. También saludos para el Alito. Gloria Silva. Ahí, ¿eh? Hola, Angelito, dice, lindo mi niño, mírelo el niño. Mi tía Gloria. Amante. Un saludo, tía. Los quiero eso. Mucho. Bien, y así es como... Manuel Sa, ay, gracias Karen, dice, por tus palabras y muchas bendiciones para todos. Igual para ti, Lito, besitos. Eso, maravilloso, ¿eh? Después seguimos harto con los programas, con los saludos, perdón. Hartos saluditos, sí, recuerda ahí pasar el dato también, comentarle a las amigas, a los amigos, a las vecinas, a los vecinos, de que ya estamos al aire en este Alegres Los del Cerro El Litre, y no olvide compartir la transmisión a través del Instagram y del Facebook de nuestro querido club. Y vamos a saludar a los emprendimientos, a las emprendedoras, los emprendedores, para pasar luego a los invitados del día de hoy. Saludamos a Traperas, quienes están acompañándonos también desde el capítulo 1, si no me equivoco. Las puedes seguir en Instagram y Facebook, Traperas, ¿eh? Recuérdelo ahí, para seguir a los emprendimientos que nos acompañan en el Alegres Los del Cerro El Litre TV. ¿Ah? Si no aparece aquí es porque significa que ya todos los están siguiendo, ya todas las siguen ahí en las redes sociales. Así que no olvides seguir a todas las amigas y amigos que comparten su emprendimiento con nosotros en este programa. Si no se puede, seguimos nomás. ¿Ah? También, si desean solicitar unas ricas pizzas o comida al paso, donde la mami, atendido por su propia dueña también, que está ahí disponible en el Facebook como Ana Cortés. ¿Ah? Siempre le pasamos el datito para que pueda ahí caerle al bajoncillo. También tenemos Matutera del Mundo a tus manos si desean realizar algún regalito, algún presente. También están ahí disponibles, ahí ya empieza a aparecer, se agradece ahí el trabajo detrás de cámara. @matutera8 en el Instagram, presente también. La Mecha Mecha con las mejores mechadas, reparto a domicilio. Sígala en las redes sociales y no olvide apoyar a todos estos emprendimientos. Si tiene hambrecita ahora, es el momento de hacerlo. De pedir algo ahí para que le lleven a la casita para comer. Monistas Confecciones, lo mejor en productos textil, ropa, accesorios y estampados. Los puedes seguir en su Instagram también y Facebook, Monistas Confecciones, emprendimiento de una de nuestras, precisamente del Club Deportivo El Litre. Ah, Monistas Confecciones, ahí está precisamente, para que los sigan. También dice Elisantos y Tres Semillas, emprendimiento dedicado a la preparación de todo tipo de pasteles, tortas a pedido, banquetería, preparación de sushi, ayuyones, entre otros. Lo mismo también, Tentaciones de Catirita, elaboración de productos caseros de pastelería y panadería sin gluten y sin azúcar, a pedidos en Facebook y en Instagram como Tentaciones de Catirita. ¿Ah? Ahí están todos los datitos pasados para que usted ahí rápidamente busque en el Instagram o en el Facebook para seguirlas a todas y a todos. Karen, Miguel, seguimos, ¿cierto? Vamos. Seguimos, por supuesto. Vamos con todo entonces. Vamos a proceder a la segunda ya parte del programa para invitar a que pasen ahí frente a la cámara nuestros invitados que nos están esperando de ahí, gente que ha sido parte del club desde hace varios años. El primero que vamos a presentar fue jugador y vecino desde muy chiquitito. ¿Ah? Tiene un montón, yo creo, que historias de contar y estamos ahí muy agradecidos de poder tenerlo de invitado, porque nos acompañaba desde los primeros capítulos ahí comentando, y hoy se hace parte del programa y le brindamos un gran, gran aplauso a nuestro amigo Tomás Colarte Olivares. Por favor, que pase ahí a pantalla. Un aplauso para él virtual también. Bravo. Bienvenido, maestro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, gracias, bien. Hola, don Tomás. ¿Cómo estás? Bien. Un gusto saludarlo y tenerlo en el programa. Igualmente, me siento feliz. Maravilloso, bienvenido. Esperemos sea un programa enriquecedor, ¿eh? Y podamos reírnos mucho y recordar mucho. Ojalá que así sea. Eso, y también por otro lado, uno que acompañó al club por más de 20 años, ahí por lo que nos decía antes de entrar, también fue parte de la directiva, así que de seguro nos va a contar muchas cosas, grandes cosas y entretenidas cosas. Así que le brindamos un fuerte aplauso también para que pase a pantalla a nuestro amigo Jorge Vázquez Silva, por favor, el aplauso y que pase ahí a pantalla. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido. Hola, muchas gracias invitarme. Muchas gracias. Extraordinario. Bueno, eso. Estamos progresando.
LDA. Oye, y estando todos listos, entonces ya estamos los cinco que vamos a hacer este programita el día de hoy. Le damos la bienvenida a los invitados y los les preguntamos primero si ya habían visto el programa. Yo sé que don Tomás también, sé que don Jorge había visto también. ¿Qué le ha parecido esta iniciativa del Alegre Los del Cero del Litre, de juntarnos a través de las redes sociales, de este programa, para seguir hablando del club, para recordar cosas? ¿Qué le ha parecido esta iniciativa? No sé, ¿quién quiere partir primero? Que Tomasito empiece. Claro, el más antiguo. No dije eso yo, no lo dije yo. La dejó dando botes, la dejó dando botes. Antigüedad constitucional, dices por ahí. Sí, pues sí. No, la verdad es que me ha emocionado mucho, porque yo soy lichino de chiquitito y sigo siendo lichino de corazón. Porque mi infancia, mi niñez fue toda en el cerro y pasamos muchas cosas en ese cerro, en ese club y en el cerro. Entonces, que esté viendo casi todo Chile, eso a mí me ha emocionado mucho. Me tiene muy contento que se dé a demostrar lo que están haciendo la gente joven, cómo está llevando el club. Y eso me enorgullece a mí, porque tuve la oportunidad de ir 2 años atrás para un encuentro familiar que organizó Guillermo, el Danilo Cortés, en beneficio de su padre. Me invitó a jugar, fui, subí a jugar y después me invitaron a la sede. Pero una sede maravillosa, maravillosa, que nunca había visto. Ya que yo conocía la sede del club, la que teníamos ahí en la calle La Fontaine, que lo arrendaba, ese terreno, la Sepúlveda. Y ahí estuvimos por muchos años, vivimos muchas cosas, se hicieron muchas cosas, pero como decían ustedes, la Karen, la Ana Cortés, me recuerde, lo Abarca, hicieron mucho esfuerzo para tener la sede que tienen actualmente. Y eso yo los felicito de corazón y me alegra mucho. Y por eso me ingresé al programa de ustedes para estar más al tanto de lo que pasa en el cerro y en el club. Porque a veces yo me voy por comentarios de mis hermanas, que siempre están conectadas con algunas niñas del cerro. Y ahí me cuentan a mí cómo va el cerro. Entonces, no, feliz, feliz. Muy bien. Don Jorge, ¿qué nos puede comentar usted de la sensación que tiene ahora, hoy, con este programa? Primero que nada, salud por este Eso. Buen momento. Salud. Salute. Salud. Bueno, reconocer que también... Reconocer, decía... ¿Me escuchan, sí? Sí. De más está decir que la diferencia con Tomás es que él justamente fue el lichino de niño, nació acá. Yo no nací acá, en este barrio, nací en los adversarios, en el Real Chile. De ese barrio soy yo. Yo aquí se me adoptó cuando ya tenía alrededor de los 17, 19 años, algo así. No quiero recordar esa fecha porque pasó muy rápido. Pero de ese entonces, y empecé a jugar en el club como a los 28. Cuestión que no la hacía muy bien, porque me recuerdo, todavía no termino de contar a cuántos les pegué chuleta, porque no sabía jugar al fútbol en realidad. Vine a aprender ahora viejo, vine a aprender a pichanguear sin molestar a los adversarios con mucha fuerza. Pero fue un pasar muy bonito, participé de una directiva, como les contaba anteriormente, en donde conocí a, me hice muy buen amigo de don Osvaldo Martínez, que fue un gran aportador al club en ese momento. Y una de las cosas principales, bueno, sería eso, de participar de una directiva. Conocí mujeres que trabajaron harto, como es la señora Sofía, a José Abarca, que también fue, ya era, bueno, era nacido de acá, ya era un gran aporte también para el club en ese momento. Y se trabajó en esa época para, en un reinado donde participó esta niña que está aquí con nosotros, doña Karen. Fue muy bonito, fue una buena experiencia, pese a que con todas las dificultades que significaba hacer un reinado, por las características de todos nosotros, que todos pensamos distinto a lo mismo, presente confundíamos los propósitos. El propósito era juntar dinero para hacer una sede, en fin, este era el propósito de fondo. Pero después se empezó a ¿cómo se llama?, enturbiar un poco la cosa por una suerte de competencias. Pero fue una experiencia muy bonita finalmente, porque eso logró el fondo. Quizá después hubo un bajón, la gente se cansó, hubieron, claro,
hubieron diferencias, en fin, pero era natural que ocurriera. Pero pese a eso, me quedo con la experiencia que significó estar en eso. Fue muy bonito, fue muy bonito. Tengo muy buenos y gratos recuerdos de aquello. Y de fútbol, no mucho, porque tuve la mala suerte de ser. Siempre fui de segunda, con suerte de segunda, cuando faltaban, y de tercera sí fue titular. Y de viejo tercio, le dije al tercio, pues perdí nomás, y a aportar nomás, era push de los otros equipos. Pero bueno, pero igual se hizo deporte y eso fue bueno. Y el gran esfuerzo a las finales, haciendo memoria, el dinero que se aportó, volviendo un poco a lo de ese reinado de esa época, se pudo comprar ese espacio donde ahora actualmente es el club. Y eso te deja lleno de regocijo, porque de alguna manera te sientes partícipe de haber aportado en parte, digamos, parte de tu tiempo para lograr aquello. Fue muy bonito. Ahora, yo no he bajado ahora mismo cómo está el club, pero me parece extraordinario que contemos con una sede de esa magnitud. Es como un sueño en ese tiempo donde estábamos. Alguien estaba recordando, Tomás, estaba recordando donde éramos antes, lo que arrendaban las niñas Sepúlveda. De último momento había que parar un clavo y afirmar con otro clavo la misma tabla. Era pobrísima la cosa, pero disfrutábamos igual. En cierto modo, había que poner un palo al centro. Éramos pobres, pero felices. Pero pobres, pero honrados. Pero lo pasamos bien igual. Y felices. Y bueno, porque se hicieron felices. Los mejores bailes en esa sede. Sí, de todas maneras. Pero bueno, me quedo con eso, con esos buenos momentos. Fue muy grato conocer a algunas personas como las que mencionaba. Hubieron muy, muy buenos momentos. Y a nosotros los viejos, como ya lo da nostalgia acordarnos de estas cuestiones, igual que Tomasito, una cosa así, uno se le empieza a apretar el corazón acordándose de esas cosas en casa. Pero bueno y lo grato es que me hace sentir, pese a que no soy nacido en este barrio, me hace sentir a gusto ver que finalmente todos los esfuerzos que se hicieron lograron un fruto. Ahí está, ahí a una cuadra de nosotros por arriba. Eso. Y se debe también a gente como ustedes que ahora están entregando tiempo. Y volviendo un poco al presente, esto de innovar con lo que es la comunicación, qué bueno que hayan personas que estén disponiendo de su tiempo para aportar con esto. La comunicación es lo más fundamental y la información. La persona es más fuerte, contra mejores, informada está. Ya, pues eso, con eso me quedo. Muy bien, hoy vamos a tener ahí harto tiempito para conversar. Tienen ahí también, yo sé que tienen hartas anécdotas preparadas por ahí. Voy a ver si Karen o Miguel quieren partir con las preguntitas de inmediato. ahí, voy. Para que partamos nomás de inmediato con las preguntillas. Voy con la pregunta, la más fácil. ¿Eh? ¿Ya? Don Tomás, nombre completo. Tomás Colarte Olivares. ¿Edad? Edad 68 para cumplir 69, eso. Casado, dos hijos, tres nietos, una señora que es del cerro también, pero no le gusta el fútbol, de la parte alta del Cerro Litre, y ahí estamos, 45 años juntos. Mira. Ah, oh, qué bonito. No me acompaña en el fútbol, pero me da permiso para hacer mis actividades deportivas. Eso es bueno, eso es lo que importa. Sí, tercer tiempo, segundo tiempo. Hay uno que en el líder no lo dejan. Tercer tiempo. Ya, primer tiempo, no los dejan. Hay algunos que lo tienen así. Ya, no. Qué bueno. ¿Karen? Miguel lo dice por experiencia propia porque hubo un tiempo que se perdió del club. Entonces, por algo habla. No es necesario. No era necesario. Ay, chuta, perdón. Hablo de la experiencia. Bueno, Karen siempre lo recuerda eso tú. En cada capítulo le dice que no le dan tiempo. El dedito en la llaga ahí, el dedito en la llaga, sí, Malvigue. Le pegan un palo o no. Pero siempre la Karen anda con esas cosas. Siempre. Yo lo voy a acusar a productor. Karen, me va a sacar del programa. Aquí no. Tiene más grado usted, Karen, que yo, así que baja la sintonía ahí.
Claro. Estamos sacando a la belleza del panel, entonces. A la reina. No va a haber nadie. Sí. No va a haber nadie. Yo ah, creo. Muchas gracias. Karen, si quieres seguir tú con la pregunta. Sí, Jorge. Dígame. Jorge. Sí, me está hablando. La misma pregunta. Es que siempre... Ya, dígame, dígame. Cuéntemelo. Preséntese. Nombre completo, edad. Ya. Con lo segundo me voy a quedar más en silencio. Soy Jorge Vázquez Silva. Tengo amigos parecidos, o iguales, mejor dicho. Tengo 64 años, soy casado, sí. Tengo dos niños. Vivo hace 43 años, ¿verdad? ¿No? 43 años con una persona que estoy, mejor que me dice que estoy allegado aquí. Pero aquí sí, estoy. Yo opino lo mismo, señora Verónica. Yo opino lo mismo, dice señora Verónica. Yo la apoyo, señora Verónica. No te escucha porque está. Yo estoy con un teléfono nada más. Ahí está. Todo 40, mi apoyo, 40, todo mi apoyo. 43 años, eso. Poquito, 43. Me ha soportado. Poquito, sí, poquito en realidad. Y eso, ese personaje soy yo. Nada más que eso. Maravilloso. Oye, tengo pregunta yo para ambos, ¿sabes? Vamos a ir respondiendo una y una. Y es, bueno, ¿en qué posición les gustaba o les gusta jugar al fútbol? ¿Cuál es su posición en la que les gusta jugar? Bueno, adelante Tomás, adelante. A mí lo que me encanta jugar al arco. Chiquitito jugaba al arco ahí en las pichangas que se hacían en el camino a cintura. Yo tendría, ¿cuántos? 6 años, 7 años, y ya jugaba con los tontones grandes y jugaba al arco. Siempre al arco. Siempre al arco. Eso. Como en algunos programas decían por ahí, el más amigo juega al arco. Fue por eso. El puesto más ingrato del arco. No, a mí me encantaba. Claro que es ingrato porque tú puedes jugar 90 minutos, 80 minutos espectacular, y en el minuto 90 te comes un gol. Exacto. Y fuiste la bestia negra. Fuiste estrella, claro. Pero no, a mí siempre me encantaba. Y de ahí ya, como te digo, me quedé al arco. Hasta el día de hoy juego. ¿Era buen arquero ese cabrón? Lo sí. Bueno que el club, yo sí, me he escuchado también. A mí me enorgullece eso porque el club siempre ha tenido muy buenos arqueros, siempre. Ah, mira. Muy buenos arqueros. Es una cuna de arqueros y todos seleccionados. Y un, sí. Que recuerdo, no hay ningún arquero que haya sido seleccionado del Deportivo Lí. Mira. Grande Litre. Sí, pues, escuela. Y tengo una historia de un jugador que vive aquí en Belloto. Ajá. Bueno, alguno de los antiguos que puede estar viendo el programa lo debe conocer. El Armando Morales, alias el Caifa. Ah, sí, pues Caifa, el viejito ese era bueno. Pues. El viejito tiene una patita mala todavía, tiene una enfermedad en la cadera. Y jugaba al arco. En el Río de Chile también, Jorge, había uno. Sí, pues, Pepe Chico. Está feliz. Hizo una oportunidad, estaban jugando los dos. Lice, Río de Chile. Parejito. Y mire tú cómo estaba la galería. Risas para allá, risas para acá, tallas para allá, tallas para acá. Tallas iban y venían. No, fue espectacular esa vez. Pero lo más anecdótico es que una vez, Armando atajó un penal con la patita mala. ¡No! Espectacular. Es una anécdota muy buena que tengo de él. Bien. Muy buen arquero. Bueno, muy buen arquero. Eso. Por eso digo yo, el Litre siempre ha tenido muy buen arquero. Muy bueno. Y que siga así, ¿ah? Sí, así he estado escuchando por ahí en las redes sociales que aparecen la segunda, la tercera. El juvenil, o la primera A, parece que ahora, infantil A. Eso.
tiene muy buenos arqueros jugados. Sí, tenemos muy buenos arqueros. Eso es. Y eso lo felicito. A todos los encargados del equipo. Eso, para don Jorge, la misma pregunta. ¿Cuál es la posición en la que más le gusta jugar? La verdad que me gustaba jugar. En la posición donde más pegó. Ah, yeah. Oye, por favor, el 6 es la pega de él, ¿sí? Es la pega del 6, entiéndalo, por favor. Justificado. Es anular al que haga. La pega del 6, digamos que de manera muy, muy popular, el 6 es el que le hace, anula al que queda fútbol en el equipo adversario. Claro. Esa es la pega del 6. Por lo tanto, eso me gustaba porque me gustaba correr, pues, y lo más que hacía era correr, que al final no era bueno para el fútbol, pegaba nomás. Y todos los 8 de los otros equipos eran prácticamente enemigos en la calle, donde fuera, me miraban feo porque lo agarraba a chuleta. Así que no, de eso sí que no me puedo acordar ni sentirme muy contento de eso, porque jugaba con mucha gana, pero mucho muy impetuoso. Y eso se desmedía un poco la fuerza. Y no es que le quisiera pegar al otro equipo, no, para nada, pero sí era demasiado, no sabía medir eso. No, no pichangué cuando cabro chico, no pichangué, no era mi, no me llamaba la atención. Pues muy viejo empecé a atinar con lo que era el fútbol. Llegó pero después. Obviamente, claro, llegué tardecito al asunto. Pero bien, pero igual, todavía juego al fútbol todavía. Eso es lo más importante. Tu sueño no me llevó al club. ¿Ah? Eso es bueno. Tu sueño no te llevó al club. Perdón. ¿En qué año? Perdón, no te escuché bien. Tu suegro te llevó al club, que yo me recuerdo. Ah, sí, o sea, claro, sí, mi suegro Carlos Vergara, él me llevó al club realmente, sí. Él fue el que, claro, él fue el que me llevó hasta el club y me empecé a ser más conocido, qué sé yo. A meterme con la gente de acá abajo, si yo, los de acá abajo eran mi enemigo, yo era el Río Chile. Sí, es verdad. Sí, claro. Eso es bueno, así es la historia, porque uno nunca sabe cómo van cambiando las cosas. Pero aquí me quedé. Mira. Y yo vuelvo a admirarlo a ustedes porque son una generación de personas con mucha disposición. Yo debo entender que cuando nosotros metimos al club, no había gente joven en el club, había gente de mayor, no quiero decir antigua, porque ya soy antiguo. Pero en ese tiempo yo era joven, pero toda la gente era mayor, no había gente joven que se hiciera responsable de esta cosa. Y esto ha tenido, bueno, y esto es cíclico. Por ejemplo, hoy están ustedes con un muy buen aporte para el club. En otro momento hay otras personas que no quiero decir que lo hagan mal, pero sí están con las ganas, pero quizás no sean tan eficientes. A lo mejor está mal lo que diga eso, pero cierto de que, claro, como dije antes, esto es cíclico. Tiene curvas, suben y bajan, y ahora yo siento que se está muy bien. Y esperemos salir pronto de esta pandemia, donde se hace hacer deporte en todas las divisiones, y eso va a andar mucho mejor todo. El barrio mejora, todo mejora. Exactamente. Eso. Exacto. Le renueva el aire el poder juntarse ahí en la cancha, ver los resultados. Por supuesto, claro, sí. Ahí, todas las amigas, todos los amigos. Karen, Migue, ¿alguna preguntita para seguir ahí con los invitados en esta noche? Don Tomás, algún recuerdo en especial de algún jugador con el que usted compartió cancha? ¿O alguna anécdota, no sé, ahí en cancha? El mejor recuerdo que tengo, una foto que subió hace poquito el Danilo Cortés, de una primera, donde los 11 que estábamos ahí éramos del club, no teníamos gente afuera. Gardela, Cartón Cortés, el Roberto Muñoz, el Pepe, el René Soto, no me recuerdo los nombres, pero éramos los 11 que estábamos, éramos del club, netamente del club. Eran de los alrededores, que era. Claro. De ahí mismo, de la misma, de la Unidad Alemania, Santa Teresa. Nacido y criado. Nacido y criado eso, en el cerro. Era bonito eso. Sí. Nos juntábamos en la esquina y ahí planificábamos los partidos o la otra serie que teníamos eran del Rubén Cortés en el negocio. ¿Ya? Ahí planificábamos los partidos. Fue muchos años, sede. ¿Sí? La sucursal fue muchos años. Sí. Muchos años fue sede el negocio de Noel, sí. Sí, hubo otras más también que están más arriba. La Fontaine está ahí, la del. No me recuerdo el nombre de este niño. Que está en el Reinaldo. El Reinaldo.
Sí. Sí. Y la, donde la Fernández abajo con Santa Teresa también había ahí en ese tiempo una sede ahí para los terceros tiempos. Pero jugadores destacados, antiguos, tengo al Pirincho, al Pincho, tengo al Otto, al viejo Otto, a los Salas, al Alejandro Cortés, que también fue un gran arquero, y Lucho Abarca, papá, que también fue uno, un tenedor derecho muy rápido, como entrenador, don Luis Silva, el papá de la Escondita, que estaba a cargo del equipo, y así un montón de gente, que los Sepúlveda, el Oscar Sepúlveda era un tremendo pescadito, como se dice, pero poníamos respeto atrás en la defensa, ponían respeto atrás en la defensa. No, muy buenos jugadores de esa época antigua. Y bueno, digo yo, la que más me tiene en el corazón, me emocioné cuando vi esa foto, la que puso el Danilo. Y tengo otro por ahí, salió otro por ahí, de una como un juvenil también. A pesar que también éramos 11, también y a veces jugábamos 9, 7, igual salimos campeones varias veces. Y lo más triste que tengo, lo más triste, es cuando jugamos en el ascenso. Mira. No sé si ustedes se acuerdan, antiguamente habían como 13 clubes, que están los mismos ahora, pero había que agregarle Escocia, que era al lado de Las Cañas, Anticlea, Pajonal, el Comité, que después fue el Dínamo. Mira. Y Pajonal, dije, que se fue, después se fue a la Barón, y de ahí quedamos 11 equipos. Y para la buena suerte, nosotros, los 6 primeros quedaban en primera, y del séptimo en segunda. Y ahí estuvimos nosotros, como 2 años, me parece, o 3 años, y daba pena ir a jugar de la tarde, porque en esos años se jugaban en la mañana la primera división, de la mañana tempranito hasta las 2 de la tarde, y ahí venían los de ascenso. Ah. Y el público que teníamos era el viento. Sí, el viento. Eterno. Hasta el día de hoy. Eterno. Yo creo que en esos años eran más viento que ahora. Mucho más. Puede ser, Sí, sí. Hay menos casas. Hay que ver la lluvia. O sea que se volaba. Del año 80, del año 90, no son como las lluvias que hay ahora. Es verdad. Claro, sí. Ahora es un poquitito. Es más fino ahora. Claro, más fino la cosa. En ese tiempo llovía. Otra anécdota que pasó en el cerro ahí. La tiraban con balde. Claro, no tiene nada que ver con el fútbol. Pero una vez, no sé si ustedes se acuerdan, o se recordarán, o le han contado, en el Camino Cintura, donde yo vivía, en el 9204, había un cauce. Un tremendo cauce. Sí. Y cuando llovía, toda esa agua que venía de arriba de la cancha, y de abajo, y se tapó ese cauce, se tapó. No. Se tapó, yo la escoba, como se dice. Se vino un muro, un tremendo muro que no hacía nada que lo había construido. Se vino abajo. Todos esos muros, piedras, lodo, todo, llegó abajo los pequeños. Tuvimos, el Camino Cintura tuvo cortado como 2 o 3 meses. Wow, mira. Eso fue lo más triste que tengo del club. Del club tengo lo más triste, estaba jugando en segunda división. Eso. Me dolió mucho porque éramos un equipito humilde, una sede humilde, no teníamos muchos dirigentes, unos que otros por aquí y por allá cooperaban, pero no, eran, claro. No teníamos dirigentes, no había. No como ahora que me llegan al gusto. Claro. Exactamente. 5 años atrás había una directiva, 6 años atrás había una directiva, se cambió, vino otra mejor. Actualmente tiene una muy buena, me parece. ¿Entiendes? Entonces, eso a mí me alegra mucho. Me alegra y me siento más lichino que antes. Más lichino. Muy bien. Y veo cómo lo están haciendo con las series cadetes, con los adultos, que están preocupados. Bueno, nosotros siempre tuvimos barra. Siempre tuvimos la rama femenina. Y siempre. En las buenas y en las malas. Eso. Y era
Era muy nombrado. Es que si mujeres no son nada, ¿qué quieres que le diga? No, 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 no. ¡Ah! Si no, porque no son nada. Si nosotros damos el espectáculo. Oye, Karen. Si nosotros damos el espectáculo. El que está en la cancha y pateando. ¿Pero y qué pasa barra la cancha a las mujeres, po? Sí, eso sí, porque nosotros la incentivamos. Así como fue. Ah, ya, bueno. Así como fue el año 79, me parece que salió una foto también ahí. Ese equipo la llevaba a toda usted al otro lado, a la Pérez Freire. Recorrían dos o tres cerros para llegar allá. ¿Por qué? Porque el club, esos jugadores la trajeron a usted. Yo me acuerdo. ¿Eh? Oigan, con alegría. Yo me acuerdo de eso porque yo era chiquitita, iba con mi papá y no íbamos en bicicleta. Pero era chiquitita, po. ¿Ves? ¿Y por qué? Claro, porque un grupo de 11, 18, no sé cuántos jugadores eran, las hacía feliz para que el club diera espectáculo. Y yo, era muy entretenido. Yo que hablar. Eso para mí es bueno, bonito. Yo no viví esa época, no la viví. ¿Por qué? Como le digo, porque en ese tiempo no era tan, como dijera yo, tan, era llamativo el fútbol, el club, toda la cuestión, pero no había tanta. ¿Cómo se podría decir? Tanta pasión como hay ahora. Ah, claro. Hay mucha pasión ahora. Exactamente. Usted ahora se prepara, están diciendo mismo, ahí mismo están diciendo ahora, ojalá se haga luego la pandemia. ¿Para qué? Para volver a la cancha. Esto, para que ir de eso, ya, acá. Exacto. Para ver ese semillero que tienen, que es muy bueno. Tiene esos niños chicos que lo he visto por ahí en un entrenamiento, qué sé yo, las mismas mujeres ahora. No, bueno. Lo que sí no me gusta, como dijo el Jorge por ahí hace poquito, los reinados no me gustan, porque dividen a la gente. Uno lo hace por un bien para un club, para tener algo, para juntar fotos, qué sé yo, pero al final le divide. Porque yo quiero tener mi candidata, que es la reina, tú también quieres tu candidata. Es la única manera de juntar más plata, yo creo. No sé. Puede ser. Es una de las opciones, claro, sí. Claro, sí. Karen, bueno, tú ahí. Bueno que se cumple el objetivo. Sí, pues eso es lo bueno, hermano. Claro, cuando se cumple el objetivo es bueno. Claro. La misma pregunta para don Jorge. ¿La misma pregunta? La misma pregunta. ¿Algún recuerdo especial? Exacto. ¿O de alguna división que usted haya participado? Mira, lo pone en aprieto aquí porque tengo varias cosas a pesar de que no jugué en equipos gloriosos como puede haber tenido la oportunidad de pertenecer a una división, a una primera, haber ganado un campeonato. No tengo esa, pero tengo otra sensación. Pero voy a reforzar un poco lo que decía últimamente Tomás y que en algún momento lo toqué yo delante. En realidad, claro, logramos el objetivo, pero tristemente pasaron como 2 o 3 años que la gente no iba al club, porque la gente se peleó, porque se confundieron con los propósitos que había de fondo de eso. Nosotros tuvimos incluso una, no sé si Karencita usted se acordará, la llevamos a tomar 11 a las 3 chiquillas o 4 chiquillas, creo que eran. ¿Cuántas eran? ¿Tres? ¿Karen? 3. Ya, las llevamos 3. A tomar tecito, me acuerdo, para decirle, conversar con ustedes. Que usted no tenía por qué enemistarse, nosotros nos dábamos cuenta que todos los tres comités, o sea, los tres grupos, se estaban enemistando producto de que querían ganar a como diera lugar. Y pues se perdió el objetivo. Pero para no seguir con el mismo, sí, me quedo con la opinión. Sí, 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 naturalmente no pasó eso, gracias a Dios no pasó con ustedes. Nosotras tres nunca tuvimos rivalidad ni nada. Nada. Si yo me recuerdo, hicimos ese ejercicio de hablar con ustedes. Yo me acuerdo haber ido con Osvaldo y José, me parece, y conversamos con ustedes y les explicamos, sí, tratamos de explicarle que lo que era casi inexplicable porque la gente no entendía la idea, no entendía. Y ya estaba el famoso, ¿cómo se llama? Reinado, pero sufrimos Reinado. Después el embate, porque si bien es cierto, José juntó dinero, pero tuvimos que seguir pagando lo que significaba la participación arriba y todo lo que significaba gasto, con la plata que habíamos juntado. Obviamente la gente se mandó a cambiar y pasó mucho tiempo que la gente volviera después. Mucha gente se enemistó, como dijo Tomás, y ese es un costo alto, es un costo muy alto. Pero gracias a Dios, pese a ese costo alto,
tenemos ese espacio donde se origina el club con los años después. Y volviendo a la pregunta, se me olvidó, soy muy viejito. ¿Algún recuerdo en especial de algún jugador con el que usted haya compartido? ¿O algún equipo que usted tenga más recuerdos? La verdad es que no tengo algo que me haya marcado, simplemente lo que me marca más era haber llegado desgraciadamente muy tarde a jugar al fútbol, pero me gustaba un montón, me preparaba, no me gustaba que otras personas llegaran en mal estado al camarín, me peleaba con esas personas porque yo me preocupaba de llegar bien, y esa era una cuestión como de una suerte de disciplina que manejaba, pero llegaba para ir a hacer la pega, que era la pega fuerte, como decía en antes, me gustaba jugar al medio. A veces algunos técnicos que estaban colocando de marcador, pero bueno, era casi lo mismo, pero no me gustaba más al medio. Pero bien, como anécdota, me tocó jugar con viejitos. Y yo a mí me parecía, me sentía cómodo con eso, decía, porque la diferencia, hay que entender que la tercera se reforzaba con viejos tercios. En algún momento, no sé si salió nada de eso. Y llegaban viejitos jugando y decía, chuta que estoy viejito, y eso como que me desanimaba un poco esa cuestión, ¿no? Y después, claro, cuando me retiran, porque prácticamente no fui más porque obviamente ya no se me colocaba, fue cuando, por alguna razón, como estuvo tanto tiempo parada las competencias, por las razones que nosotros sabemos, los incendios, en fin, ¿qué sucedió? De que mucha gente emigró de las asociaciones, o de los clubes, mejor dicho. Entonces quedaron menos válidos. Entonces los márgenes de edades fueron muy grandes. No podía ser que un viejo tercio de 45 estuviera jugando con uno de 60. De 40 a 60. Era una desventaja terrible. Realmente, desgraciadamente se sufrió con eso. Eso me incomodó un poco, pero me di cuenta también que no se podía hacer de otra manera. No podía haber fútbol con menos personas. Y había que ingresar a esas personas mayores. Y por ende, a la inversa, los mayores que ya eran viejos tercios, también habían como un viejo tercio de 40 años. Pues como medio difícil de entender eso. Pero era por la falta de jugadores que habían emigrado producto de los incendios que hubieron y tanto tiempo que se estuvo detenido el campo deportivo. Con eso me quedo, porque en realidad, como dije antes al comienzo, me tocó jugar en tercera o en viejo tercio, en donde siempre perdimos, no ganamos nunca. Casi todos éramos jugadores de medio pelo nomás, no éramos grandes estrellas. Eso. Entiendo profundamente. Claro, no le tocó nada. ¿Hay uno de ustedes malo entonces? Sí, no, completamente. No le tocó una buena generación entonces. Algo así. Claro. Era mano fuerte. Claro. Oye, exacto, porque ahora nuestra tercera es campeona. Sí. Tú, mira, qué bonito. ¿Karen, alguna preguntita tú por ahí para los invitados? Sí, no sé, don Tomás, ¿qué espera usted para el club a futuro? ¿Qué espero yo del club a futuro? Bueno, de la primera. Sí. ¿Cómo le gustaría ver al club a futuro? Más grande de lo que está ahora, mucho más grande. Ojalá que algún chico de ahí salga a un equipo profesional, ¿no? Sería ideal. Y yo creo que están trabajando para eso, no hoy día ni mañana, pero en un par de añitos más puede salir de Mago, un jugador de Wander, un arquero para Wander, un central, no sé, un goleador, pero eso me gustaría. Que dijera, mira, como yo lo hice, ¿ya? Como yo lo hice cuando yo fui a jugar campeonato de clubes de campeones regionales, y siempre, o fui a jugar a otros clubes, a la Bernardo Higgins, a la Morillera. Entonces, no yo voy a Perro Micro Cerda después de Partido Lito. Siempre el club de Partido Lito. Ahí me inicié y ahí me crié y ahí me sumé como jugador. Eso. Disputando una final en el campeonato de campeones, me parece, no estoy seguro si ya participó una vez en un campeonato de campeones, no estoy muy clarito, pero sí me gustaría verlo ahí
en la final del campeonato campeón. Sí, me parece que participó en un campeonato de los 18 de septiembre, fiestas patrias que organizaba la Municipalidad de Valparaíso. Yo también participé en esos campeonatos. Sí. Y que dos veces vicecampeón nomás lo ganaron, siempre a última hora 1-0. Pero yo, como les decía yo, en regionales, en Yayay, en Catemulo, en distintas, en Quintero, en esas partes. Por eso yo me fui del club del 19. Mañana yo me voy a Jugar en otras regiones, disputar partidos en otras regiones, porque ya para mí, no es porque yo me crea, ¿no? Estaba como chico, está quedando chico el ser, la asociación. ¿Por qué? Porque fue época mala para nosotros. ¿Por qué? Porque teníamos pocos jugadores, nadie quería llegar a jugar a ese cerro. ¿Por qué? Porque no teníamos locomoción, no tenía cómo llegar la gente a jugar. Ahora no, ahora tiene mucho compromiso por todos lados. En ese tiempo, me acuerdo yo que había, no sé si alguien se acuerda de usted, la Micro H, una Verde Mar. En el año 60 y tanto, 66, 77, parece que fue, había unos colectivos de unos vecinos de ahí. Y eso que llegaban hasta la cancha, pero siempre teníamos 6, 7 jugadores, como decía Jorge, que uno jugaba en segunda, después jugaba en tercera, o jugaba en primera, y así, por tiempo. Para no pagar multa, nosotros no teníamos ingreso, no teníamos muchos socios con cuotas al día, ¿entiendes? Entonces, si uno no se presentaba, eran multas, eran caras, igual que para arbitrar, también teníamos que tener árbitro, el club tenía que presentar una terna de árbitro para hacer turno, como le toca ahora a usted, hacer turno. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy es así. Hasta el día de hoy, sí, eso se hace todavía. Y que siga tirando más para arriba, que siga tirando para arriba. Eso, y con la cooperación que tienen. También, el cargador. Se lo quitaste delante al niño. Y el se está acabando la batería. El negrito está abajo. ¿Sacando la batería? Pero me queda. Oye, otro que a lo mejor ustedes se van a reír, pero yo cuando era infantil, no sé si ustedes se le han contado que en esos años los zapatos de fútbol habían uno con puentes, no con toberoles. Eran igual que unas barritas. Y empezar los zapatos. Ya. Toberones eran los zapatos. Mira. Sí, me inicié yo en el club a los 8 años, 10 años. Y a veces jugábamos con zapatos prestados porque no eran pobres. No teníamos recursos como para comprar zapatos para los cabros. Sí, también jugué con zapatos del club. Sí, también jugué con zapatos. Y lo otro que quisiera destacar a un caballero que ya no está con nosotros, que también fue un pilar para el club, don Víctor Varela, papá de del sí. El viejito chico. Ese fue don Enrique. Ese fue don Víctor, el papá del Trotrola, que sale por ahí en una foto de una primera, parece, como dirigente. Sí. Eso yo de los zapatos de fútbol, y de los dirigentes que también habían en su época, que ya tampoco están, también quiero destacar, desgraciadamente, todas las personas que estoy nombrando ya no están. Están mi hermano, el Quijo, Don Quijo, como le decían, que también trabajó por el club. Don Quijo, sí. Estaba con los cabros chicos. Él está encargado de los también, cabros chicos. Sí. Con el Fantita, que hasta el día de hoy lo molestan. Y por ahí también sale una foto donde sale... el chavo del Rubén Cortés, y él sale ahí haciéndose lindo con una pose. No sé si han visto esa foto que apareció en Facebook. Sí, también la vi. Ahí sale mi querido hermano, que también se sacó la mugre por el club
como otras personas más, sí, que no las voy a nombrar porque no están con nosotros, me da pena. Hay muchas, sí. Eso, que el club siga tirando para arriba nomás, que ustedes sigan apoyándolo con lo que están haciendo, que es espectacular. Yo creo que hay pocos clubes de la asociación que tienen este programa que tienen ustedes, hay muy pocos. Y por no decir somos ninguno. Los únicos. Yo creo que son los únicos, sí. Porque a veces somos los ahí, únicos, los pioneros, sí. Sí. Y ese también me alegra mucho, así que un aplauso. Eso, gracias, muy bien. Muchas gracias, don Tomás. Sigan apoyando con las emprendedoras que hay por eso, esos sponsors que tienen, y que sigan creciendo, que lleguen más sponsors para que sigan tirando para arriba ese hermoso programa que tienen. Muchas gracias, don Tomás. Tal cual. Jorge, la misma pregunta. ¿Qué esperas tú? ¿Qué me gustaría para el club? Para el club, a futuro. ¿Qué te gusta el club a futuro? Y empezaría diciendo lo que dije delante también, con relación a que cuando yo fui a me acerco al club, me doy cuenta que todos los dirigentes eran gente antigua, y ahora me sorprende de que hay gente joven, y eso está bien, eso es muy bueno. También a mí me gustaría saber, ustedes son los que aportan esta parte de comunicación del club. No estoy respondiendo a la pregunta tuya, más quiero hacerles preguntas a ustedes. Me gustaría saber, ¿están de acuerdo que les pregunte algo? Sí, por supuesto. Apruebo. Apruebo, bien por eso. Bien por eso. Apruebo. ¿Quién de ustedes es es dirigente? Porque, discúlpeme la desinformación, ¿este momento? Pero no sé quién. Sí, de aquí del club, ¿cuál de, o todos son dirigentes del club? Eso. En este momento, la Karen fue. O sea, yo más que dirigente participo en las reuniones que puedo, pero no dirigente en realidad. Y la Karen fue dirigente mucho tiempo. Sí. Yo jugué un tiempo, pero muy mal, así que. Sí, pero ahora estoy en stand-by. Pero, ¿por qué la pregunta? Porque resulta de que para que una institución, la que sea, sea junta de vecinos, centro de madres, centro de alumnos, lo que sea, una de las cosas fundamentales es las cuentas, es la plata. Esa cuestión es una cuestión básica. En cada organización, si no hay transparencia con eso, no hay nada. Por eso quise saber quién, si alguno era dirigente, para no ofender a nadie. No es mi afán de ofender tampoco, ni mucho menos, ni estar poniendo en duda lo que se está haciendo o no está haciendo, porque lo desconozco. Pero si esto es la cara del club, junto con la cara tiene que haber la demostración de lo que se está haciendo con lo que se logra hacer de dinero, y eso. Es muy importante esa parte, muchachos. Yo quiero tratar que sea un aporte de lo que se está tratando de hacer. Lo he visto todos los programas. Bueno, ahora sí, obviamente en este tiempo de pandemia... ¿Ya? No, lo que pasa es que obviamente no en el programa, porque el programa empezó por el tema de la pandemia y no se han hecho actividades. Pero el club hace, por lo general, reuniones todas las semanas, todos los días martes, en donde se entrega toda la información de lo que se hace, de lo que se recauda. Entonces, toda la gente que quiera saber tiene que ir acercarse al club de reuniones, porque las reuniones son para todos. Socios, jugadores, simpatizantes, quieran participar de la reunión y ponerse al tanto. Porque tampoco es de una directiva estar, como informándole a cada una de las personas o a cada persona, mira, esto aquí, esto ya no. Es la gente la que se tiene que acercar al club cuando hay una reunión para que se informe. Correcto. Al menos sí, estoy de acuerdo. Sí, está bien, está perfecto, pero como yo estoy visualizando y debo reconocer, como no me he acercado al club, desconozco esa realidad que tú me muestras, pero yo estoy viendo de que ustedes son la cara del club. Acérquese al club. No, sí, está bien. Gracias. Yo veo que ustedes son la cara del club en este minuto, por el tiempo que estamos viviendo, por las cosas que están pasando. Por lo tanto, ustedes son los que debieran... tener un, no sé, no digo que todos los días de cada rato, no estoy diciendo eso, pero sí cada cierto tiempo demostrar de qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se necesita, porque de esta manera también motivaría a terceras personas a participar de esto. Y continuando con lo que me decías. Se hace por el Facebook. Ah, se hace así, qué bien. No desconocía eso yo, desgraciadamente. Se pide, salud por eso. Ayuda, cuando se hace la rifa, se informa, todo. La rifa que se informa. Sí. Ah, qué bien.
Qué bien. A mí me gustaría que también, y que me aclararan un poco, que desconozco también, esa parte que quedó detrás, que no se pudo comprar, porque obviamente en ese tiempo parece que había un enredo, o nos cansó la plata, no recuerdo el detalle infinito, pero eso que se construyó atrás, ustedes como club no tienen ningún manejo, ningún porcentaje de tiempo de manejo de esa situación, o me equivoco. Eso también me gustaría saber. ¿Atrás o se construyó al lado? Lo que se construyó atrás, es decir, la vuelta, acuérdense, ese espacio que es un espacio social, no sé cómo le llaman. Un anfiteatro. Un teatro. Particular. ¿Cómo? ¿Perdón, Karen? Ese era un terreno particular que fue apropiado por el Servio. Ese. Ah, por Servio. Ya, y Servio hizo ese centro cultural, por decirlo de alguna manera. Exacto. Jorge, no sé si quieres, yo te puedo dar más información, pero yo creo que en otro momento, porque ahora estábamos viendo. Ya, está bien. Otra okay, cosa, no adelante. Sé. Te estoy sacando del tema. Sí. Ya, ok, a lo mejor yo lo sacaré. ¿Te parece, Rubén? Sí, lo que pasa es que toda esa información se ha dado, pero en reuniones. En el club. Ah, ya, correcto. Ya, disculpa, entonces yo. ¿Sabes la mi respeto. No se escucha bien. Estoy informando para que sepas. Porque yo creo que. Oye, ¿te parece si leemos? ¿Robert? No escucho. Creo que don Tomás tenía que decir algo que le den mal. Para decirle a Jorge que toda la directiva han hecho algo con él. Todas. Algunas bien, otras mal, otras más o menos, otras muy bien. Y todo está demostrado. Para mí está todo demostrado en las condiciones que estaba el club a como está ahora. ¿Entiendes? Entonces, para mí, lo que hacen la directiva está demostrado cómo ha crecido el club. Cómo ha crecido. Porque no sé si han sido desinformados, no, al Instagram o al Facebook. Ahí sale todo. Bueno, yo me entero ahí por todo lo que está pasando en esto. Eso. Ya, entonces yo debo reconocer y disculparme porque en realidad mi intención era informarme, no hay ninguna otra intención, que no se malentienda, solamente informarme, pero debo reconocer que mi responsabilidad es no haberme acercado antes al club. Eso. Gracias de todas maneras. En todos tus derechos, si todos tienen dudas o cosas así, tú. Sí. Todo, claro, sí, pero yo digo, está la muestra, está ahí. Sí, pasó. La que tiene, los tremendos equipos que tienen con sus camisetas, hicieron una donación en Placilla y se mueven para todos lados, se mueven para allá, para acá, van a la municipalidad, van a un senador, van a un regidor, un concejal, eso está bueno. Y siempre, Jorge, van a ver cosas así raras. Sí, comentarios raros. Yo lo veo ahí en las redes sociales y cuando me cuenta mi hermana cómo está el club o cuando esa vez que fui y quedé impresionado de esa cocina maravillosa que tiene, ese salón de baile que me gustaría ir a bailar para el aniversario del club, no sé. Ya que antes bailaba en un piso de tierra o después de madera. Ahora, ¿de tierra? No está bien. Sí, pues, oye, bueno, va avanzando ahí rápido el tiempo, estamos en este séptimo capítulo con invitados, con Jorge Vázquez, con don Tomás Colarte, en este Alegres, los del Cerro Litre TV, otra transmisión más con los amigos de Chagual también, este medio que nos está acompañando a levantar esta transmisión para conectarnos entre las amigas y los amigos del Litre, entre las socias, los socios, toda la gente que está comentando también, hartos recuerdos salieron por ahí entre los comentarios. Ya nos vamos acercando ahí de a poquito al final de este capítulo de viernes. Yo también tengo unas preguntitas aquí para los dos, para por si es que se les va quedando algún un saludito, es el momento de hacerlo también. Pero más que nada es preguntarle a ambos, me gustaría partir por Jorge, ¿qué mensaje le gustaría dejarle a los litreanos y litreanas que están viendo ahora el programa y que están escuchando esta transmisión? ¿Qué le gustaría decir? Mensaje. Bueno, decirle a todos los litianos
a todos los vecinos, a todos los muchachos, a los más jóvenes, a todos. Que hay que acercarse para conocer lo que está ocurriendo en realidad, porque yo he pecado de estar preguntando algo que en realidad reconozco que por falta de preocupación, de informarme en su debido momento, en su debido lugar, es que estaba preguntando aquello. Y reconozco de que no hay duda de que, como decía Tomás, no todo el mundo no puede hacer acciones parejas. O sea, hay generaciones y generaciones, y esto, como dije en algún momento, es cíclico. Y siento de todas maneras que esto está bien. Lo que está pasando ahora, de alguna manera, se ve menos actividad porque es natural. Pero ya irá a pasar, iremos a estar viendo que nuevamente se esté moviendo el club como lo estaba haciendo hasta hace un tiempo atrás. Y felicitaciones a toda la gente que está alrededor, y a ustedes, y a las directivas que están, seguir adelante, no nos queda otra, es como la motivación que ellos tienen, y a cooperarle. Si en algún momento voy a acercar a Karen a darme cuenta cómo es la realidad, y por qué no va a cooperar en lo que corresponda. Así que muchas gracias también por invitarme, estoy muy agradecido. Toda cooperación es bienvenida. Eso. Y todo esto está en vivo, ¿ah? A ver, quedo firmado, digamos. Amigo Petete, en cualquier momento firmo para los senior. Un fuerte abrazo de la distancia. Oye, está todo grabado, Lito. Ya dijo ya que iba a firmar, ¿viste? Sí, de verdad que. Así que no venga después aquí a echar pie atrás. Está todo registrado, todo registrado. Exactamente. Hasta los salud, ¿ah? Salud. Salud, ¿ah? Sí, hasta eso. Ya, salud. Salud. Oye, y para don Tomás lo mismo, ¿algún mensajito para la gente que está escuchando, que estuvo viendo este capítulo de día viernes, para las futuras generaciones, para la gente que está, para la gente que quiere hacerse parte? ¿Algún mensajito, saludito? Ah, sí. Insisto a todos los liceanos que no se han acercado al club en este momento, que se acerquen para que apoyen a la directiva que están. Siga creciendo el club. Si alguno no es socio o socia, que se acerque y se haga socio del club para que así puedan reunir más fondos y hacer actividades para todos los fines que se necesitan un club para poder llevar un equipo deportivo con sus 5, 6 o 7 divisiones que tienen, que es mucho gasto, y la situación en su momento no está o para decir yo puedo mantener el club con 5 o 20 cuotas, no, o con 2 o 3 actividades, no, hay que tener más socios. Yo en este momento me comprometo a operarles lo que más necesiten de mi parte y disponer para lo que necesiten de mí. Muchas gracias, don Tomás. Oiga, tenemos 9 divisiones. Mira, 9 divisiones. Hay que luchar por 9 divisiones. Es harta la pega, es harta la pega. Claro que sí, desde ser 5 o 4 cadetes, no sé. Bueno, ahora más la rama femenina. Son 5 adultas, 3 cadetes y la femenina. Entonces son un montón de equipos que hay que lavar, hay que gastar. Entonces, no. Le insisto a todos que se acerquen más al club, que no vayan 5, 6 o 10 personas a las reuniones, que vayan lo más gente posible para que opinen y den instrucciones e ideas para que el club vaya surgiendo cada día más. Exacto. Porque yo creo que en este momento para mí, es uno de los mejores clubes que está bien posicionado en la asociación. Pero aquí es de Jorge. Tiene una buena directiva, una buena infraestructura. Lo tiene todo. Lo tiene todo para que el club siga siendo grande. Esa es la idea, para eso trabajamos siempre. Y trabajan mucho, yo también lo veo por las redes sociales y veo todas esas actividades que hacen, ¿cierto? Que rifa, que bingo, que no sé, que un plato único. No, y cuando obviamente ahora por pandemia, pero nosotros todo se celebra, todas las actividades, día de la mamá, día del papá, día del niño, el 18, todo.
lo que no he visto, todo lo se que lo no damos he visto, y para todo eso igual es gasto. Lo que no he visto yo, esos partidos que hacían años atrás, los sorteos con los casados para el aniversario, no sé si lo hacen. No sé si lo hacen. No, fíjese que no. Pero nosotros lo hacíamos. Es una muy buena idea, don Tomás, la vamos a tener en cuenta. Se puede separado con los viudos. Muy buena idea. Buena idea, está buena, está buena. Vamos a ver qué pasa con esto. Muy buena idea, sí. Vamos a ver qué pasa, justamente. No, yo creo que va a tener hasta sintonía esos encuentros, así porque a nosotros nos da muy buenos resultados. Nos conseguíamos la cancha de la Perro de Cerda y hacíamos dos o tres partidos. Mira. Ah, qué bueno. ¿Cómo si el tercer tiempo? Claro. Por no decir los macabeos contra los solteros, ¿no? Es lo mismo, no lo sé. Y después alega porque uno lo molesta. ¿Qué equipo jugarías tú, Miguel? Ahora los solteros, totalmente solteros. Ah, mira. Ya. Y voy al tercer, cuarto, quinto tiempo, a todos los que. Te creo. Oye, ahí. Ahora también pueden hacer. Ahora que está en la rama femenina, también pueden hacer un partido combinado ahí. También. ¿Por qué no? ¿Combinado dijiste? Combinado, Diego. Salud, combinado. Salud. Una consulta. ¿Dónde está el club? Atrás, como decía Jorge, había un terrenito ahí. ¿No había un gimnasio ahí o no? Salud. ¿Un gimnasio? ¿No? 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 Ya. Sí, me pareció haber escuchado que detrás del club, arriba, un espacio que había ahí, habían hecho como un gimnasio. Un anfiteatro hicieron. Exactamente. Sí, es un espacio que, bueno, supuestamente lo hizo Sergio, que va a pertenecer a la municipalidad. Para hacer otro tipo de actividades. Claro. Oye, bueno, Miguel, Karen, ¿ustedes tienen por ahí alguna otra preguntita o algún ya mensajito final para ir cerrando este capítulo de día viernes? ¿Cómo? ¿Algunos mensajitos que han dejado, les parece? Sí, perfecto, maravilloso. Le damos un par de mensajes. Tenemos acá don Domingo Garro, saludos y cariños a todos, pone. Don Domingo también estuvo participando de un programa. Sí. De nosotros, bueno, yo no pude estar en ese programa. Dice Oscar Pizarro Arro, hola vecino, dice. Eso. Bristela Moncada dice, muy buen programa, felicitaciones. Eso. Voy acá. Buenas noches, muchachos, dice Alexis Mauricio. Mira, buenas noches también, pero ya. Luis Canepa, don Jorge tiene a su nieto Matías, campeón infantil C del semillero que más orgullo al líder. Mira. Bien por eso, bien. Buen representante, por lo menos salió buena para la pelota el cabrón. O más o menos. Ah, pero el Jorge igual es bueno, po. Sí, pues bueno. Jorge igual es bueno para la pelota. Bien. Fue mejorando de a poco la cosa. Con las generaciones. Mejoró la raza. Claro. Fue mejorando la raza. Domingo Garro Cruz dice, grande Tomás, saludos, dice. Gracias. Chumilla. Oscar Cabello Sepúlveda también dice, grande Tomás, muchos saludos. Oh, muchos saludos para don Tomás acá también. Carlos Fuentes también, saludo al Tomás, gran arquero. Bien, oye, hartos saludos en este viernes, también saludos del presidente. Dice, muy buena idea, los casados estamos gorditos. Ese partido de casados con soltero. Está buena la idea, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con aquello. A ver si sale, a ver qué ocurre. Oye, hay un saludo acá también, ¿ya? Para don Tomás. María José Colarte Flores dice, saludos a mi padre Tomás Colarte, su hija también lo saluda, don Tomás. Gracias.
Bien, hartos saludos entonces. Vamos a, porque ya estamos aquí como justo en el tiempito, a invitar a Jorge y a Tomás a que envíen algún saludo, a que se despidan ya en este capítulo de día viernes de nuestro Alegres los del Cerro El Litre. Alguna frasecita que nos quieran dejar, alguna idea próxima para el club también, algún invitado que se les ocurra. Es el momento de hacerlo, no sé quién quiere partir ahí con la despedida. Tomás o Jorge. Tomasito, dale ya. No, la verdad es que yo no me quiero despedir, está muy bueno el programa. Me emociona mucho. Bueno, ¿qué puedo decir yo? Como dije ya muchas veces, que sigan en la misma senda que están hasta ahora, no se cansen, de, porque siempre van a haber buenos, malos y muy malos comentarios. Pero tómenlo por todas las redes sociales que se reciben a veces ustedes, que son muy buenos comentarios. Yo no he escuchado ningún comentario malo, pero no faltará alguien que por ahí diga sus cositas. Así que no, sigan así, si pueden traer más invitados, mejor sería. Yo en este momento, a ver, me gustaría, no sé, si tuviera Osvaldo Martínez, papá, el que está por ahí. La verdad es que no me recuerdo mucho ya. De mis épocas ya no, quedan poco. O René Soto. Mira. René Soto, también, que me recuerdo. Los otros, algunos no están en el cerro, los otros ya están con el Tatita Dios. Exacto. Entonces, que sigan haciendo un paseo, no sé, porque dicen paseo por ahí como antiguamente lo hacíamos. Que íbamos a la Poza Paraíso, a la Poza Cristalina, partido para afuera con otro equipo. El problema, don Tomás, de los paseos es que no teníamos dónde, si no había agua en ninguna parte, pues. Sí, pues. A una playa, qué sé yo, para allá, para Orcones. Yo me recuerdo. Yo cuando hacían los paseos en el club, yo era el primero que me levantaba y andaba buscando a todos mis amigos, a todos. A Lucio Abarca, al Pompo, al Chico Sota, a todos. Y en una oportunidad me quedé dormido y nadie me fue a buscar a mí. Apareció. Ahí me quedé. Apareció. Después hubo un partido, fuimos a jugar a los Andes, ¿ya? Un partido liceo con un equipo que se llama Universidad Católica allá en los Andes. Mira. Yo en ese tiempo trabajaba con Eduardo Poa, ¿ya? Yo le preparaba el auto carrera a él. Y es justo ese día domingo. Le dije que esto no me gusta, pues si sabéis que no me gusta esto. Ya partimos el día bien en la tarde, preparamos el auto, fuimos a los piques, clasificación y toda la cuestión. Ya me salta del hotel y mañana nos vemos. ¿Qué hotel? Yo me vine al tiro para acá, para Valparaíso. Porque el club jugaba en los Andes, partió con otro, un equipo de afuera, porque para nosotros era importante. O era entretenido, qué sé, porque se pasaba muy bien. También me quedé dormido, nadie me despertó. ¿Qué hago yo? Me bajo, voy a la estación del puerto y tomo el tren. Miento, tengo una amiga, esa JM que iban a los Andes. ¿Quién es José Santi? Y llego allá, me perdí. No pude dar con la cancha. Así que me vine triste, no puedo jugar, no disfrutamos porque eran con recibimiento y para allá al campo recibían muy bien. Y esas cosas que me gustaría que volvieran en la directiva, lo fuera tomando para que pudiera, si que se puede hacer. Sí, pues, exactamente. Sí, se han hecho. Se han hecho dos años, si no me equivoco, a Limache. Ya. Donde también jugaron todas las divisiones con unos clubes de allá. Algo lo hicieron con los en Casilla cuando fueron a jugar y apadrinaron, me parece, a un equipo haitiano, le regalaron camisetas. Sí, a un equipo haitiano también. Muy buena idea. Sí. Entonces yo. Sí. Pues, y por eso lo invito a ustedes que sigan tirando para arriba y dejen de escuchar cosas malas. Todo positivo. Ustedes para mí son todos positivos. Maravilloso. Que muchas tienen gracias. Para hacer el programa. Yo me desespero cuando ya digo, hoy día miércoles, mañana jueves, al viernes. Ahora está todo nervioso. Mira la hora.
mi nieta me decía, tata, tranquilo, tata, si ya va a pasar ya. Tranquilo, tata. Y así fue. Y así fue. Exactamente. Tal cual, así fue. Eso. Don Jorge, por su lado, cuéntenos. Bueno, primero que nada reclamar, porque me pusieron como invitado al lado de un invitado que tiene mucha trayectoria en el club, y yo reconocer eso es desventaja. Así que un reclamo con eso, ahora no tiene ese reclamo. Pero no, muy agradecido de que me hayan invitado, y como saludo a una generación a la cual cuando yo llego a este barrio, me recibieron de muy buena manera. Era un grupo de como de 7 muchachos que tenían alrededor de 4 o 5 años menos que yo. Yo era como el mayorcito entre ellos, y la verdad es que lo pasé muy bien con ellos. Creo que crecí como litiano con ellos, con esa generación, a toda esa gente que ya saben a quiénes me refiero, ellos perfectamente lo saben. No los voy a nombrar, porque me puedo equivocar y dejar a algunos en el aire. Por lo tanto, un saludo para todos aquellos que me conocieron llegando a este barrio y me adoptaron como uno más. Y de esa fue el impulso que, haciendo memoria, fue porque llegué al club. Un saludo a ellos muy fuerte y a ustedes, felicitarlos por la muy buena disposición que tienen, por la iniciativa. Felicidades a la directiva que ha mantenido muy buen nivel a esta altura. Y paciencia nomás, pues como dije antes, que termine pronto este tiempo que estamos viviendo para que se active todo y que todo haya más deporte en el barrio. Gracias por invitarme una vez más, los felicito y voy a ir a darme una vuelta para el club, a ver si me motivo nuevamente. Que estén bien. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación, por compartir sus historias. Y espero nos sigan apoyando. Gracias a ustedes por invitarnos. Un fuerte abrazo y sigan tirando para arriba. Otra cosita. Quisiera posible invitar a otra mujer también. Eso. A una mujer Arconda. Otra persona, dama también podría ser. Sofía Urra, la Rodilde, no sé. Nancy Silva, que también tiene parte de Carlos. También la invitamos. No. Ya va a aparecer. Tenemos un listado de personas que semana a semana van a ir apareciendo acá en el programa. Exactamente. Siempre y cuando acepten. Claro, los otros pueden estallarse para el extranjero también, porque hay varios que quieren participar. Sí, pues. Un invitado. Exactamente. Es que lo hemos intentado, créame, don Tomás, que lo hemos intentado no. Varias veces. Ya. Pero todavía no están preparados, dicen. Claro. Yo no estaba bien preparado, pero de a poquito uno va fluyendo, va contando cosas, va contando. Y uno me quedan muchas cosas más que contar. Sí, ya van a ir tomando confianza y van a aparecer. Sí, claro que sí. Excelente programa, yo creo también. Sí, por supuesto, maravilloso. Oye, ya que se suma justo ahí para las palabritas finales también, nuestro amigo Miguel, estamos los 5 que estuvimos acompañándoles durante esta hora y tanto ya de programa, nos despedimos y les dejamos como siempre a seguir conectadas y conectados en las novedades del Club Deportivo El Litre, con el campeonato de FIFA también, que se estuvo realizando ahí, con los partidos, los primeros encuentros. Estuvo entretenido también eso, así que todas las novedades siempre en las redes sociales. Muy entretenido esos partidos. Siempre en las redes sociales del club. Exactamente. Así que, Miguel, Karen, algunas palabritas ahí para despedirse ustedes. Darle las gracias, obviamente, a los invitados por tomarse el tiempo de estar acá. A don Robert, a Karen. Muchas gracias a Johan, que está manejando toda lo que es tras bambalinas, se podría decir. Bueno, al productor ejecutivo Gonzalo, dándole las gracias y bueno, mandarle un abrazo y un beso a toda la gente litriana, y esperemos que este programa le haya servido también para sacarlos de este encierro. Así que un abrazo a la distancia y estén muy bien y a cuidárselo. Eso. Karen.
Bueno, yo, bueno, agradecerle a ambos por haber aceptado la invitación. Espero les haya gustado participar con nosotros. Fue muy agradable conversar con ustedes. Así que nada, un besito. Espero nos sigan viendo. Un saludo a toda la gente que nos ve aquí y en la quebrada de la Ají, porque nos ven en todas partes. Y un beso a ustedes, chicos. Así que agradecida por todos los comentarios. Oye, no pudimos leer más comentarios, pero la gente me imagino que debe entender. Ya son muchos los que llegan. Y nada, pues gracias a todos por participar, mandarnos saludos y participar de esta entretenida conversación que tenemos con los invitados. Grandes invitados. Tal cual, ¿eh? Nuevamente una semana de grandes invitados. Agregar antes de despedirnos. Por ahí apareció mi hermana Alicia y ya va a ser otra integrante más del programa y mi hija también. Mira. Sí, también mandó un saludito. Grande hermano Tomás le pone ella. Sí, pues. Muy bien. Con eso nos despedimos entonces. La última cosita antes de que me olvide. Yo no sé si alguien de por ahí acordará, después del primero del año nuevo, ¿ya? El día primero de enero del año, por decir el año 2019, llegaban todos, a la casa de mi madre en Cerro Cordillera. Estaban hasta el otro día. Todos. Esa unión de familia, así llamémosle así familia, la construimos en el Cerro Listo. Porque es una familia muy achuclonada. Santa Teresa, Rodrigo Quiroga, Federico II, La Fontaine, la Avenida Alemania. Éramos todos una sola familia. Y llegaban toda esa gente, esos niños llegaban a la casa de mi madre a seguir celebrando el año nuevo. En esos años cuando se hacían las fiestas grandes. Eso. Ya, un poquito más tiempo. Muy bien, maravilloso. Un gusto, Tomás. Para escuchar todas las historias, todas las anécdotas. Así que agradecemos como siempre el tiempo de los invitados, el tiempo de los panelistas, a los amigos de Chagual también que llevan esta transmisión junto al Johan, también el productor, el Gonzalo García, que siempre ahí se la juega. Nosotros nos encontraremos en otro capítulo de Alegres los del Litre TV a través de las redes sociales del club, así que nos encontramos la próxima semana, el próximo capítulo, que les vaya muy bien, un aplauso para adiós. Todos. Adiós. 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 Chao. Gracias. Que lo pasen bien. Nos vemos el próximo viernes. Gracias. Nos veremos. Chao, Tomasito. Chao.